Hi, Sophia. I'm Sophie. I'm a pop star. Hello, Sophie. I'm so glad to finally meet you. Sophie es tal vez la artista más revolucionaria y con más profundo impacto en la música moderna, de la cual probablemente conoces muy poco. Pero bueno, siempre hay tiempo de ponerse al día. Y enmarcado en la salida de su último disco el pasado septiembre, la ocasión se presta para hablarles de un artista que se ha convertido en fundamento no solo de mi gusto musical personal, sino también de mucho, mucho más. Desde lo filosófico y lo abstracto hasta mi propia relación con mi propio cuerpo. Y bueno, sin más introducciones, vamos a hablar un poco sobre el genio de Sophie. Sophie nació en Escocia en 1986, lo que la convierte prácticamente en mi contemporánea. Hecho que influye de una manera bastante, bastante importante en la intensidad del impacto de su arte en mí misma. Pues compartimos muchísimas de las mismas referencias, tanto culturales como musicales, porque pertenecemos a esta generación que descubrió por primera vez la música global a través de MTV, en esa época en la que se hablaba tanto de la famosa aldea global, antes de que existiera Facebook, MySpace o cualquier otra red social. En particular, el excesivo optimismo, nihilismo positivo y despreocupación generalizada de la segunda mitad de los años 90, en la que la música era colorida, juguetona, escandalosa, energética, rápida. Con canciones que se produjeron con la única intencionalidad de hacer a la gente bailar y cantar y pasar un buen momento. Hizo de ese tipo de producción musical que hoy en día llamamos Eurodance o de cualquier otro título que le quieras colocar, pero el más generalizado es Eurodance, pero hizo que ese estilo de producción musical se convirtiese en algo muy polarizador. Algunos, como yo, encontramos en el Eurodance una nueva emotividad, una nueva sensibilidad y expresividad que permitía precisamente la expresión y la transmisión de emociones de una manera que el rock y el pop hasta esa época no lograban, no podían hacerlo, o al menos no lo podían hacer de una manera tan eficaz como con esta nueva paleta sónica. Porque el Eurodance dejaba el espacio para la sátira, para la ironía, para la parodia, para la autorreferencia, cosa que no existía en un pasado. Y por supuesto, del otro lado, pues muchísima gente que odiaba la Eurodance, que todavía la odian. Sobre todo afincándose en los aspectos más teatrales
y espectaculares, no espectaculares en el sentido de wow, sino de espectáculo, de teatro, de pieza teatral, de cosas falsas, ficticias, de ficción, y la superficialidad de las letras, como si fuesen algo negativo. Y pues, tal parece que Sophie creció con las mismas referencias estéticas y la misma admiración por esta estética que yo. Ya para cuando Sophie había entrado en su adultez precoz, el colearse con colectivos artísticos, con productores, con DJs londinenses, etc., ya le había permitido precisamente al fin enfocarse en la creación de su propio sonido, de su propia paleta musical, luego de haber experimentado siendo parte de bandas y de otros colectivos, de hacer remixes, etc. Por supuesto, siempre va a ser debatible cuál es la primera producción de Sophie, la primera creación de Sophie como tal. Pero, al menos para mí, la primera producción realmente Sophie, con letras todas mayúsculas, en la que todos los elementos o muchos de los elementos que caracterizaban o que caracterizaron su arte en general ya estaban casi todos presentes. Y es el sencillo Nothing More to Say. Par de canciones que, a pesar de ya sonar bastante diferente a cualquier cosa que cualquier DJ o artista de música electrónica estuviese sacando en esa época, estamos hablando de 2013, a pesar de que ya sonaba bien distinto a cualquier cosa que estuviese en el aire en ese momento, aún así. Can you not? You have to do it now. Sábado a la noche. Que invitan a una cena. Vamos, vamos. Como decía, si bien ya de por sí ya sonaba distinto a cualquier cosa que estuviese sonando en el aire en música electrónica, que era particularmente dubstep y EDM en la época, estamos hablando de 2013. Ya mostraban un montón de características que la destacaban o que la separaban del resto de los artistas electrónicos de la época, pero aún así continuaba siendo algo de fácil acceso, para el gran público, para el pueblo laico, con un sonido que puede ser catalogado como precisamente una derivación o una evolución de la Eurodance, de los años 90, con un énfasis en particular en los cambios bruscos de tiempo, en las texturas sónicas y en el uso de la voz como un instrumento más, como mera decoración. Ahora, el siguiente sencillo es para mí el momento en el que el mundo entero musical se detuvo al fin a prestarle verdaderamente atención y escuchar lo que Sophie estaba tratando de poner sobre la mesa, de traer a la fiesta. Y se trata del sencillo Beep L. Con un ataque sensorial casi que sin misericordia, el hipnótico sonido de la voz utilizada como si fuese un mensaje de un código Morse, los duros y secos sonidos metálicos como percusión, los sintetizadores que encogen y estiran el sonido como si fuese una banda elástica o como si fuese caramelo caliente que va cambiando de color mientras se estira y se encoge.
cosa que hoy en día es uno de los recursos básicos de este estilo de música, como por ejemplo evidenciado en Fun Dutch de Charlie XCX. Y bueno, vamos a ponerle un pin a Charli XCX porque vamos a regresar a ella pronto. Pero en general, Deep particularmente representa un casi que un manifiesto de lo que es el sonido de Sophie y de lo que vendría de aquí en adelante. En 2014, un DJ londinense que ya comenzaba a hacerse conocer y comenzaba a hacer bastante ruido y nombre en la escena de los clubs, de los antros en Londres, se acercó a Sophie con ansias de colaborar, porque ambos, siendo fanáticos de la música pop de los años 90 y de principios de los años 2000, ávidos de nuevos sonidos, de nuevas maneras de explotar la energía natural que posee la música dance y la música pop, y cómo transferir toda esa energía a la música electrónica clásica, como el techno, el trance, el house, etc. Estaban literalmente aburridos con la predictividad del dubstep, del EDM de la época. Pensemos en cualquier canción de Skrillex de 2014 o en cualquier canción de Chainsmokers de 2014, o peor, en Tropical House. De esa época. Entonces, un poco como en reacción a esa música tan desabrida, este personaje, este DJ londinense, entró en comunicación con Sophie, pidiéndole, bueno, conocerse y ver si aprovechaban para colaborar. Y bueno, hablo por supuesto de A.G. Cook. Él, junto con un grupo de músicos, artistas plásticos, productores, incluida Sophie, fundó el colectivo musical, también slash sello discográfico PC Music. Y en su seno, un nuevo estilo musical comenzaba a tomar forma y base filosófica. Maximalismo en la producción. Sampleo de beats y de vocales pops muy brillantes y coloridos. Bajos extremos y distorsionados, llevados al límite máximo de tanto de su volumen como de su capacidad, como de su presencia en la canción. La caricaturización de la voz y del performance vocal en general, creando una intencional imagen de artificialidad, de transhumanismo, de fusión entre lo orgánico y de lo virtual, en búsqueda de, irónicamente, la máxima autenticidad posible. En otras palabras, Sophie, junto con A.G. Cook, y esta primera oleada de músicos y productores concibieron y crearon dentro del colectivo PC Music lo que luego sería llamado o catalogado como el género del hyperpop. Comenzando por Cutie, que tal vez sea el mejor ejemplo de la intencionalidad de PC Music y de su hyperpop, con un artista que fue creada desde cero. En ese proyecto trabajó Sophie muchísimo, estuvo muy involucrado. Y básicamente crearon a un artista desde cero, virtualmente,
para promocionar una falsa bebida energética, una bebida que nunca existió y nunca tenía planes de fabricarse. Con, por supuesto, una modelo fingiendo ser la cantante. Recuerda mucho a esta, la cantante que es un personaje de anime, que es un holograma. No recuerdo ahorita cómo se llama ella. Pero más o menos dentro de este mismo esquema mental, pero llevado un poco más allá. Ese mismo año, Sophie sacó, estamos hablando de 2014, ese mismo año, Sophie sacó su tercer single, como Sophie, Lemonade Heart. Que simplemente son legendarios, son canciones absolutamente legendarias, con aún más características del sonido de Sophie. Digamos que el sonido se estaba desarrollando y mientras se estaba evolucionando y desarrollándose, nosotros como público tuvimos el privilegio de poder escuchar esa evolución, de poder escuchar la invención, la creatividad de esa mujer puesta en obra en estas canciones, mientras iban saliendo. En particular, en este último single, creo que es la primera vez en la que se expresó tan explícitamente la fascinación de Sophie por las texturas líquidas en la música, en el sonido. En este caso, pues burbujas dentro de una gaseosa, pero en muchísimas producciones de Sophie se puede escuchar la búsqueda, la necesidad de sentir que el sonido es como un metal líquido o como mercurio, como si fuese mercurio líquido, pero en forma de sonido. Es algo muy loco, tienes que escucharlo para poder entenderlo. Lemonade llegó inclusive a aparecer en una publicidad televisiva, creo, de McDonald's, pero después pondré la referencia. Get together with the refreshing new Real Lemonades from a cafe, made with no artificial flavors. Todo esto aumentaba el perfil público de Sophie, quien paradójicamente hasta este momento no se había mostrado al público de ninguna manera explícita, de ninguna manera que permitiese al menos estar seguro de que se trataba de una persona real. Muchas personas especulaban al respecto de Sophie. Es que realmente es una persona de verdad, o tal vez es un grupo de personas, o tal vez es una computadora, tal vez es una inteligencia artificial. Y por supuesto, ella misma era una de las principales fuentes de todo ese misterio, de toda esta intriga. Por ejemplo, en una de sus entrevistas más famosas, hablando por teléfono con la BBC, utilizó un filtro de voz para sonar como si fuese una niña pequeña. So we have Sophie on the phone. How are you doing? Good, thank you. How are you? Really, really well. Tell us what genre you would like to call it. It's dance pop music, just like everything else. That's the only type of music that exists. Y cuando el entrevistador le preguntaba, ¿qué le pasa a tu voz? Y decía, no, es que tengo tos. There's an actual rumor that you're a grown man called Sam from Scotland. What's going on with your voice? I've got a cough. So, what's next? En otra ocasión, creo que fue para un boiler room, ahorita no recuerdo, pero en una ocasión le pidió a una amiga de ella que hace drag, una drag queen, a presentarse en escena y fingir hacer la mímica de que era ella la que estaba mezclando el set, cuando en realidad no había nada en lo que estaba, era simplemente pasando música y el Sophie estaba en realidad detrás de cámaras en el backstage, observando todo, disfrazada como un agente de seguridad. En 2015, Charli XCX, y les dije que regresaríamos a ella prontito, pero ese año Charli XCX contactó a Sophie luego de escuchar Lemonade
en su búsqueda de regresar a un sonido más electrónico y más fiestero, más oscuro, como el que aparece, por ejemplo, en su primer disco, True Romance. Que el pop punk que nos sirvió en el segundo disco, Sucker. Cuenta la leyenda, según la misma Charlie XCX, pero cuenta la leyenda que Sophie se llegó a la casa, bunker, estudio, no sé, en donde sea donde Charlie estaba en Suecia, pero Sophie llegó a donde estaba Charlie con nada más que una maleta con su sintetizador y una rosa. Sophie responded via publisher and was like, yeah, I'd love to come. And that was it. And I was like, okay, so she's not coming then, because that felt vague. And then one night she just arrived, like, at the kind of door. She like knocked. She had like a little suitcase with her mono machine in, a candle and a rose. Oh, so cute. Whoa. And then she like just set up in this room downstairs. And I pretty much stayed in that room. En ese lugar, ambas crearon todo el EP de Vroom Vroom. Beep, beep, so let's ride, let's ride. Let's ride. El manifiesto pop de la dirección que Charlie quería tomar musicalmente a partir de ese momento. Tan vanguardista y radical era el cambio de dirección, que en su época la mayoría de los críticos le dieron reviews pasando de lo negativo hasta lo meritorio de ser descartado por ser tan experimental y tan avant-garde y tan raro y tan distinto a lo que Charlie XCX había producido hasta ese momento, que ellos predijeron que el público no iba a engancharse. Pero bueno, como dijo Charlie XCX en un infame tweet, nadie hace estatuas de los críticos. Porque resulta ser que Vroom Vroom no solo gustó al público, sino que reveló un hambre profunda por este tipo de sonidos, por este tipo de estética, por este tipo de energía en la música pop. Sophie pasaría a producir múltiples canciones de lo que se suponía iba a ser el tercer disco de Charlie XCX, el cual los fans llaman XCX World, a pesar de que no tiene nombre oficial porque el disco fue cancelado, ya que antes de la salida, no sé cuántos meses antes, pero antes de la salida el disco se liqueó por completo y Charlie decidió cancelarlo todo y volver a comenzar desde cero. Pero en particular, Girls Night Out y sobre todo After the After Party tienen créditos de producción de Sophie. Y en esa última canción, After the After Party, Sophie aparece en el video musical. I'm hanging on my best friend's couch and my clothes are all on the floor. I got glitter in my underwear like it was Studio 50. Porque se supone que ese iba a ser el primer sencillo del disco. Y ella aparece en el video musical, pero por un momentico muy corto, como un cameo. Véanlo de nuevo y a ver si la encuentran. Pero bueno, la colaboración entre Charlie XCX, A.G. Cook y Sophie continuaría durante muchos años, saliendo de ella múltiples, múltiples canciones en los múltiples, múltiples discos en los cuales ellos han trabajado, sean los tres juntos o dos a la vez o separados, pero a través de una persona en común, etc. Especialmente en los mixtapes Number One Angel y Pop 2, que son considerados como fundamentales para lo que es el mainstream del hiperpop. O sea, es lo que la primera cosa que cuando te hablan de hiperpop. Y
para poder introducirte en ese mundo, una de las primeras cosas que te van a decir, escuchas PopTube. Escucha PopTube. Si te gusta, entonces sí vas a poder seguir. Si no, te falta educación. Hay que educarte un poquito más. Pero bueno, también trabajaron después de 2017, porque estos discos, estos mixtapes salieron en 2017, también trabajaron juntos en el tercero, en lo que resultó ser el verdadero oficial tercer disco de Charlie XCX, Charlie, de 2019. Y por supuesto, en el interim, Sophie pues continuó trabajando en sus propios proyectos personales. Por ejemplo, ya en 2015, ella había realizado una compilación de todos los sencillos, los singles que había sacado hasta ese momento, así como de canciones inéditas que aún no habían salido al público en general, y los empaquetó dentro de un disco que algunos consideran como su primer disco, otros consideran como una compilación. Yo lo considero como su primer disco, personalmente. Y se llama Product. Lo cual es perfecto, porque encapsula todo este adentramiento, estudio y deconstrucción un poco de precisamente la música pop como un producto, como marketing, como etcétera, cuando no conocemos ni siquiera la imagen de la persona que está haciendo la música. ¿Qué les digo? Que Sophie es una cosa, pero intergaláctica. Pero es en esa ventana de tiempo en la que el mito de Sophie se consolidó de verdad, con expertos catalogando su música como su estilo musical, como divertido y brillante, pero también una invitación a considerar los placeres del pop, sus estructuras y sus expectativas de género, y el estatus comercial del pop, al mismo tiempo bien de consumo y catalizador emocional. Ya para ese entonces, a fuerza de tener que colaborar con otra gente, de tener que aparecer en público para tocar y mezclar sus sets en apariciones públicas, porque si no tocas en vivo, si la gente no te va a conocer. Pero a fuerza de tener que mostrarse de una manera u otra en público, aquellos que realmente estaban interesados, porque dudo que el raver promedio hasta aquí de ketamina iba a estar pensando o le iba a interesar a qué se parece Sophie, o sea, no sé, no me importa. Pero la gente realmente interesada y que estaba prestando atención ya sabían que Sophie era una persona real y que de hecho se trataba de alguien que fue asignado hombre, masculino, al nacer. Y bueno, supongo que hay un poco de celos en toda esta historia, pero seamos sinceros, es mera, dura y transparente transfobia de la básica, de la que no tiene nada, de la que no tiene ninguna base, ningún fundamento, sino simplemente... pero hubo gente como Grimes que decía cosas... Grimes, la cantante que tiene una hija trans. Ella. Cosas como, por ejemplo, que a ella le parecía retorcido el hacerse llamar Sophie y pretender ser una chica cuando eres un productor masculino. Múltiples otros se permitieron comentarios similares en la prensa, enfocándose en la expresión de género de Sophie, y mucho menos, si bien casi nada, la música que ella estaba poniendo sobre la mesa. La cual, por supuesto, cuando en el momento de hablar de la música, porque bueno, o sea, ya terminaste de hablar acerca de la expresión de género de esta persona que no conoces, chévere, háblame acerca de lo que realmente esta persona está haciendo, que es música. Ah, no, la música es buenísima. La música siempre la alababan y siempre la elogiaban. Pero una vez entrando al tema de, bueno, pero es que este es un tipo que se está haciendo pasar por tipa. (Ríe)
Ahora, yo claramente, yo cuento esta historia solo como un fan. Yo nunca conocí a Sophie, nunca tuve la suerte de poder verla en vivo, de poder escuchar su música en vivo, de poder respirar el mismo aire que ella estaba respirando en ese momento. Y es decir, mi relación con ella es estrictamente la que puede tener un miembro de la audiencia con un artista. Pero, y sin querer caer en los clichés parasociales, la imagen que yo me he construido de Sophie, por lo que he visto, por lo que he experimentado, por lo que he internalizado de ella, de su música, de las poquititas cosas que ella compartía de ella misma, es de una persona muy sensible. Y no sensible en el sentido de que fuese fácil herirle, sino en el sentido de ser capaz de percibir sensaciones y de vivir emociones a un nivel y a una intensidad y en un punto y de fuentes de las cuales la mayoría de la gente no son capaces porque no se lo permiten o se inhiben. Por eso su siguiente paso haya sido tal vez el más importante punto de inflexión en su legado. Y es que a finales de 2017, Sophie publicó su primer sencillo de su nuevo álbum, acompañado de un videoclip en YouTube. Esta era la primera vez en la que su propia voz y su propia imagen aparecían explícitamente en una producción de ella, mostrándose al fin como una mujer en plena transición. El single, It's Okay to Cry, anunciaba una nueva etapa en la carrera de Sophie, la etapa de popstar. La popstar que ella siempre soñó ser. Y para eso ya no podía seguir ocultándose del público. Tenía que mostrar su imagen. I hope you don't take this the wrong way, but I think your inside is your best side. El segundo álbum de Sophie, Oil of Every Pearls on Insides. Es un título bastante Sophie. Pero Oil of Every Pearls on Insides saldría en 2018 y constituiría el verdadero breakthrough en la carrera de Sophie, recibiendo innumerables acoladas, incluyendo una nominación al Grammy, siendo la primera mujer trans en ser nominada a un Grammy en la categoría de música electrónica. Por su exquisita, porque es exquisita me la mezcla de avant-garde con hiperpop, con música industrial, con techno industrial en particular, con bubblegum pop, etc. Pony. Boy. La gran aceptación de Oil of Every Pearls, pues por supuesto abrió aún más puertas para potenciales colaboraciones. Lady Gaga, Kim Petras, Jimmy Edgar, Charli XCX, por supuesto, todas grabaron con ella mientras al mismo tiempo ella trabajaba en sus propios remixes, porque ella odiaba los remixes en general, no quería que su música fuese remixada nunca. A menos de que fuese ella misma o el dúo Autriche, que son unas leyendas de la música electrónica. Eran los únicos que podían tocar la música de Sophie para remixarla. Pero ella estaba trabajando en sus propios remixes en esa época. Todo eso, por supuesto, continuando con la lista de colaboraciones con varios artistas de rap. En 2020 colaboró con Arca
en su primer disco de la serie Kick, para sacar La Chiqui, que es una, es una de las mejores canciones de todos los tiempos, punto. Pero es una de las canciones más difíciles de digerir para el pueblo laico de todos los tiempos, porque es muy difícil, es muy densa, es muy dura, pero es literalmente, como decimos en Venezuela, el contrapunteo de dos mentes increíblemente geniales, de dos genios musicales, creando algo que va muchísimo más allá, pero que trasciende todo. Y ese mismo año, Sophie anunció ella misma que ya estaba trabajando en la salida de cuatro discos, potencialmente, porque quería sacar, tenía tanto material que podía sacar cuatro discos de seguido, así. El 30 de enero de 2021, Sophie se fue. Su pareja dice que era tan hermosa la escena que no pudo resistirse las ganas de subirse al techo de la casa de Atenas en la cual estaban para tomar una foto a la luna llena. Esa noche ella se marchó. Y al principio no creo que haya habido alguien que se lo creyera. Que pudiese creer que así, tan súbitamente, tan de la nada, una de las mayores artistas con mayor reconocimiento y con una trayectoria ascendente, pero de una manera meteórica, que ya de repente ya no iba a estar allí nunca más. De la misma manera en la que tuvimos que acostumbrarnos a un mundo con Sophie, que tuvimos que explorar y descubrir el mundo de Sophie, ahora nos tocaría adaptarnos a un mundo después de Sophie. Un mundo que nunca, yo creo que ningún fanático musical pensaba que iba a ser real tan pronto. Y bueno, ya han pasado 3 años de ese fatídico día. Desde entonces, un asteroide fue nombrado en su honor. Y múltiples colaboradores, amigos y conocidos han escrito poesía, música, han creado arte, buscando honrar y guardar para siempre su recuerdo. Este mismo año, ambas, Saint Vincent y Charlie XCX, compusieron y sacaron música dedicada a su memoria. Canciones que, by the way, Sweetest Fruit y So I, son consideradas por las fanaticadas de cada una de las artistas como canciones espectaculares, increíbles y que son adoradas por las fanaticadas de cada una de ellas. Yo como soy fan de las dos, pues imagínate, doblemente. Y pues, yo personalmente solo puedo hablar de lo que su arte representa para mí. Porque en un momento en que yo estaba perdido y completamente desenamorado con la vida, la música de Sophie, sus letras, su emotividad, su catarsis, su autenticidad, me salvaron la vida. Sophie representa para mí la libertad que siempre he anhelado. En Sophie encontré una voz
encontré una voz para mi propia extravagancia, para mi propio aislamiento, para mi propia extrañez. Encontré una voz para mi deseo de conexión humana y trascendental. A través del espejo de Sophie, me volví a sentir hermoso. Encontré una voz a mi expresión de género y a mi sexualidad. En Sophie, en su música, en su valentía, en su coraje, en su poesía, en su esencia, me encontré a mí mismo. Tal vez es por eso que no hay ningún momento en el que yo no escuche Immaterial, que no se convierta en mi cabeza en una oportunidad de querer saltar con los brazos abiertos y gritarle al cielo de emoción, lleno de emoción, y llorando tanto de alegría como de dolor, cuando ella dice: I could be anything I want. I could be anything I want. Anyhow, any place, anywhere, anyone, any form, any shape, any way, anything. Anything I want. Gracias, Sophie. Estaba esperando. Me percaté que no puse nada acerca del último disco de Sophie, pero es que todavía estoy terminando de analizarlo en mi cabeza para realmente hacer un review. Hago reviews musicales, la mayoría están publicados en inglés, pero si te interesa puedes revisarlo en Instagram. Y pronto creo que voy a comenzar a sacarlos en español un poco más, porque me sale un poco más fácil, porque es mi lengua materna. Entonces, voilà, por eso es que no hablo mucho acerca del último disco, no hablo nada. Pero en corto, el disco es espectacular, es increíble. Hay muchos sentimientos encontrados al respecto de un disco póstumo, pero al mismo tiempo, gracias Benny, el hermano de Sophie, por haber trabajado en esto y publicado esto, porque como fan no puedo dejar de amar. Entonces sí, no sé cómo terminar el video, así que bueno, chao.